Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde, se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información, visita coronavirus.gob.mx. Juntos, saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas noches, son las 19 horas, un minuto, de este jueves 24 de diciembre de 2020. Vamos a iniciar aquí en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Y hoy tenemos elementos de información que, como destacábamos en la mañana, son de gran motivo, de gran optimismo, de gran esperanza. Fundamentalmente el tema, desde luego, es el inicio de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir y controlar COVID-19 en México. Hoy México empieza como el primer país de América Latina en iniciar la vacunación contra COVID. Fuimos el cuarto país del mundo en dar autorización de uso de emergencia a las vacunas contra el COVID, concretamente la que se está usando ahora en México, la de Pfizer-BioNTech. Y también estamos entre los 10 países del mundo que iniciamos la vacunación. Esto nos da un motivo grande de esperanza, en el sentido de que al tener un elemento de prevención específica, como es la vacuna, podemos tener una mejor capacidad de control de la epidemia. Como hoy nos distribuimos, de acuerdo a lo que se presentó en la conferencia matutina del señor presidente, trabajamos muy juntos, muy unidos, muy colaboradores, todos y todas en el sector salud, y nos organizamos de tal suerte que cubrimos tres escenarios del arranque de la vacunación. En el Estado de México estuvo nuestro compañero y amigo, el director general del ISSSTE, el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, acompañado del gobernador del Estado. Y hoy nos acompaña aquí nuestro amigo también, Zoe Robledo, el maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien estuvo coordinando el operativo en Querétaro, acompañado del gobernador Francisco Domínguez. Zoe, muchas gracias por venir al informe. Y yo tuve el gusto de estar en el Hospital General de México, acompañado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y su equipo de salud, así como el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y, desde luego, la directora del Hospital General de México, la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño. Entonces, vamos a centrarnos en esto, vamos a presentar el informe técnico, lo haré de manera general, y vamos a comentar sobre el informe de lo que ocurrió hoy. Todos son noticias muy positivas, no hubo contratiempos, no hubo ningún suceso que lamentar, y nos permite decir con mucha certeza se logró el objetivo de arrancar la vacunación. Y dejamos en claro, ahorita lo comentaremos un poco más a detalle, para cualquier persona que pudiera persistir en una idea de que cuántas vacunas vamos a tener, insistimos, es vacunación universal. Todas las personas en México tendrán la posibilidad de vacunarse contra
SARS-CoV-2 para prevenir COVID, todas las personas en México van a tener esa posibilidad, porque el plan del Gobierno de México es vacunar a todas las personas. La vacuna será gratuita, la vacuna es voluntaria, y cuantas más personas, ojalá que todas se vacunen, más efectivo va a ser el uso de la vacuna para el control epidémico. Vamos a empezar entonces con el informe y comentamos después los informes del Hospital General y de Querétaro. Si me pasan la primera, por favor. Bueno, llevamos 208 días, solo como referencia, la vacunación inició a 208 días del periodo de nueva normalidad, que inició el 1 de junio, cuando pasamos de la Jornada Nacional de Sana Distancia como una medida general, nacional, uniforme de mitigación, de reducción de la movilidad, a el esquema estatal que, como todo mundo ha visto, consiste en las mismas medidas, solo que guiadas por un semáforo de riesgo que permite estratificar, es decir, organizar distintas intensidades del confinamiento. Pero además queda en manos de las autoridades sanitarias estatales, que son todos y cada uno de los mandatarios estatales. La mandataria de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México están a cargo de las acciones administrativas específicas que se requieren para que tome funcionamiento las medidas de seguridad sanitaria. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está, solo como recordatorio, las distintas entidades. Esta mañana el doctor Jorge Alcocer recordó cómo está la distribución del semáforo. En este momento, Baja California, Ciudad de México, el Estado de México, son las tres entidades que se encuentran en semáforo de color rojo durante esta semana y la que sigue. La siguiente. Y hay un conjunto de entidades federativas que las estaremos señalando porque tienen alto riesgo de transitar al color rojo y están aquí mostradas con el énfasis. Tienen distintas intensidades de la epidemia medidas por los 10 indicadores del semáforo y otros indicadores que también monitoreamos, y podrían en el siguiente ciclo pasar a rojo. O bien podrían, si es que se logra un control mejor de la movilidad en el espacio público, regresar a niveles menores del propio color naranja o incluso pasar a otros colores. Pero para dejar muy claro anticipadamente lo que podría ocurrir. Recordarán que en su momento, precisamente la Ciudad de México la mencionamos en esta lista porque ya sabíamos que estaba incrementando la epidemia y podríamos llegar al color rojo como hemos llegado. La siguiente. Vámonos a la curva epidémica. Y vemos aquí la positividad. La positividad, recordamos, es un indicador que nos permite ver la proporción, el porcentaje de personas que, teniendo los síntomas de COVID-19, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, se verifica que tienen infección por el virus SARS-CoV-2. 4 de cada 10 lo tienen. 6 de cada 10 no lo tienen y los síntomas son causados por alguna otra situación, posiblemente una infección, la mayoría de ellas por virus, pero otro virus diferente que el SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Y en esta curva epidémica de casos estimados, también ya muy conocida porque la hemos presentado periódicamente, lo que vemos es la tendencia, la trayectoria de incremento. Y aquí me detengo un poco para recordar, a pesar de la esperanza, del optimismo, de la alegría que nos da haber arrancado la vacunación, es muy importante que la población no pierda de vista que apenas empezó la vacunación y que todavía no significa que esté bajo control la epidemia. La epidemia en México sigue en esta fase de incremento. Lo hemos dicho todos los días desde que esto empezó en la primera semana de octubre, lo seguiremos diciendo y ya saben que la pauta, el principio, es siempre las noticias positivas se dicen como son. Las noticias negativas o no alentadoras se dicen como son, y todo con base en evidencia directa, en evidencia documentable. Aquí lo que vemos es esta tendencia de incremento que es muy acelerada de la epidemia, que se focaliza fundamentalmente en 10 entidades federativas que hemos destacado y que han ido cambiando de acuerdo a la realidad epidémica.
entre la semana 49 y la 50, que es el corte de información que tenemos aquí presentado, subió 3% la suma de casos estimados de COVID. 6% de ellos son casos de los últimos 15 días, por lo tanto son el componente activo de la epidemia. El resto son las estadísticas históricas de lo que ha ocurrido desde que empezó la epidemia. Más de 1,500,000 de personas se estima han tenido COVID en México, pero 88,556 se estima son los casos activos. Un millón quince mil se han recuperado. Y esto a veces hay que recordarlo, la enorme mayoría de las personas que padecen COVID-19 se han recuperado, ya sea porque tuvieron una enfermedad con síntomas muy leves, que dura generalmente 10 días con hasta 14 días de periodo infectante, o bien tuvieron una enfermedad grave, estuvieron hospitalizadas, pero ya se recuperaron. Desde luego, identificamos, y lo hemos comentado aquí múltiples veces, también existe personas que quedan con secuelas, con daños en los pulmones principalmente, y requieren un periodo prolongado de rehabilitación. Otras secuelas se han comentado también aquí, y también algunas personas tienen esta condición. Pero en suma, un millón, más de un millón, están ya recuperadas. La siguiente. La mortalidad ha crecido también desde la semana 40, cuando llegamos a la primera semana de octubre. Recordar que tuvimos un descenso todo agosto, todo septiembre, y después empezó a subir a partir de la primera semana de octubre. En el corte más reciente, de la semana 49 a la 40 y a la 50, tuvimos un incremento de 2%, y si comparamos el punto máximo de la mortalidad por semana, que fueron 5,406 defunciones por semana, y lo comparamos con este punto, que tenemos 3,956 por semana, es una reducción de 27%. De aquí hacia acá, 27%. La siguiente. Por último, vamos a ver la ocupación hospitalaria. Antes de pasar al informe sobre la vacunación, tenemos 48%, casi la mitad de las camas destinadas a COVID en este momento ocupadas, y vemos aquí la distribución por entidad federativa. Indudablemente, como lo hemos comentado y lo reiteramos, como un elemento de alerta para quienes vivimos en el Valle de México, Ciudad de México, municipios conurbados en el Estado de México, la Ciudad de México y el Estado de México son las dos zonas de más alta ocupación hospitalaria. En las camas generales, la Ciudad de México llega a 86% de las camas ya ocupadas, 78% en el caso de la Ciudad de México, le sigue Hidalgo, Baja California, Nuevo León, Guanajuato. Estamos, como lo hemos comentado también y lo seguiremos comentando, en un acelerado e intenso proceso de reconversión, y estamos recuperando camas COVID que en su momento fueron puestas en capacidad de funcionamiento durante el ascenso inicial de la epidemia en el mes de mayo, y que después fueron regresadas a fungir como camas de ocupación general para otros padecimientos. Hace unos pocos días se cuestionaba sobre la atención de otros padecimientos, precisamente cuando tuvimos la oportunidad de que descendió la intensidad epidémica todo agosto, todo septiembre, una proporción importante de las camas se destinó a otros padecimientos, personas con otros padecimientos. En el momento en que vuelve a crecer la epidemia, se regresan a ser camas COVID, camas para atender a personas con enfermedad respiratoria aguda grave. La siguiente. Y vemos también la ocupación de camas de terapia intensiva o las expandidas, las reconvertidas para que fueran camas de con ventilador. Recordar siempre que cuando hablamos de camas es para simplificar la idea, pero no es solo el mueble físico donde se alojan las personas enfermas, es sobre todo el personal especializado, médico, de enfermería, de apoyo, también los equipos, los propios ventiladores mecánicos, las bombas de infusión, los monitores, etcétera, etcétera. Ciudad de México también, 79% de ocupación, casi 80% de ocupación. Baja California, Estado de México, le sigue Nuevo León, Hidalgo, Aguascalientes y varios otros.
En todo momento, lo que necesitamos es mantener que esta ocupación esté con cierto grado de disponibilidad, cuanto más amplio mejor, para que no estemos en el apremio de que las personas necesiten una cama y no la encuentren. Y recordamos aquí a la población que existen los números de emergencia, 911 para todo el país, 911. Si usted sabe de una persona enferma de COVID que necesita ser hospitalizada, ayúdele a encontrar una cama sugiriéndole 911. Y en la Ciudad de México, también el teléfono de Locatel 56 58 11 11. Recomendamos que las personas no estén buscando hospitales por sí mismas, por sí mismos. Eso hace perder tiempo, eso evidentemente pone una situación muy angustiosa a la familia. Llamen al 911, llamen al 911 para que les orienten dónde encontrar una cama. En todo el país, 911. La siguiente y última del informe técnico general es la tendencia de la ocupación hospitalaria. Varios mensajes que hemos repetido también múltiples veces, por si alguien no los ha escuchado, le recordamos. Primero, la mayoría, más del 85% de las personas que tienen hospitalización por COVID no están intubadas. Si vemos estas tres líneas, la línea morada es la suma de personas que para cada uno de los días que están representados en esta gráfica y que empiezan el 1 de mayo, estaban hospitalizados, y es el total hospitalizados en cama general, hospitalizados en camas para personas críticamente enfermas. La línea roja representa a personas que no están críticamente enfermas, es decir, no están intubadas, y vean ustedes cómo es la enorme mayoría de los casos. Sin embargo, algunas sí están intubadas y son las que se representan en la línea de color turquesa que está aquí abajo. Y los porcentajes de ocupación generales están representados exactamente allá abajo. Lo que vemos aquí en esta otra gráfica es la tendencia. Esto nos permite visualizar qué tan rápido está creciendo la epidemia con el indicador de hospitalización. Se comporta consistentemente con el indicador de casos nuevos. Vean ustedes cómo está acelerando la epidemia, y por eso es muy importante no perder de vista, independientemente de la alegría que hoy causa el recibir la vacuna, que todavía hay que tener las medidas de prevención generales. Sana distancia, no salir de casa a menos que sea indispensable. Y vean ustedes cómo en este momento ya hemos superado por 0.3% el punto máximo que habíamos alcanzado en el mes de julio. Esta es la segunda oleada o el rebrote que tenemos en México, y es ya superior al punto máximo que habíamos llegado en el mes de julio. La siguiente, por favor, ahora sí vámonos a informar sobre lo que ocurrió con respecto a la vacunación. Voy a dar un par de diapositivas con una presentación panorámica, y el maestro Zoe Robledo explicará también lo que ocurrió en el caso de Querétaro con algunas imágenes muy ilustrativas de cómo ocurrió. Es el día 1 de todos los que necesitemos hasta vacunar a toda la población. Toda la población de México será vacunada contra COVID-19. Se aplicaron 2.924 dosis de las 2.925 que se tenían planeadas. Hay una que no se logró. Esto es común que pase en la operación de los programas de vacunación. A veces se estima que puede haber hasta un desperdicio del 10%, no fue el caso, hoy fue nada más una dosis, pero es algo común. Lo decimos con toda transparencia y con toda claridad, es algo absolutamente común, para que nadie tenga sorpresa de que no se ponga el número completo de las dosis deseadas. Es muy común que estas cosas pasen. La persona que no quedó vacunada, evidentemente, será vacunada la próxima semana en cuanto llegue el siguiente paquete de vacunación. Estamos claros en que es la vacuna de Pfizer-BioNTech. Aquí hay una imagen para que vean cómo son los frasquitos. Estos frasquitos contienen 5 dosis y se reconstituyen con agua estéril inyectable. Vienen originalmente en un polvo que viene a ultracongelación, y en un periodo de 60 minutos aproximadamente pasan de ultracongelación, menos 70 grados centígrados, a temperatura de trabajo, que es refrigeración convencional, entre 2 y 8 grados centígrados, con un promedio de 4 a 5 grados. La siguiente. Aquí, para cada uno de los centros de vacunación,
975 dosis aplicadas en la Ciudad de México, fue en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, como ustedes saben, nuestra compañera María Irene Ramírez, enfermera, especialista en medicina crítica, jefa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General, doctor Rubén Leñero, de los servicios de salud de la Ciudad de México, fue la primera persona en ser vacunada contra COVID-19 en México. Y hoy salió una controversia que me parece un poco estéril en los medios electrónicos, en las redes sociales, pero aprovechamos para comentarlo. Notarán en qué brazo se vacunaron las personas en el Estado de México y en Querétaro, y en qué brazo vacunaron a María Irene. Y había una conversación, me parece verdaderamente frívola e intrascendente, de que por qué se la había puesto en el brazo derecho si normalmente debe ser en el brazo izquierdo. Aquí está la explicación. María Irene es zurda. La recomendación técnica, que es una recomendación general, es que se ponga la vacuna en el brazo no dominante. La única razón de ello es la incomodidad, el dolor que puede persistir un par de días, podría dificultar la movilidad de un brazo más activo. María Irene es zurda, por eso se le pone en el brazo derecho. Anatómica y funcionalmente, los dos brazos para propósitos de la vacuna son indistintos y es simplemente un asunto de un cuidado adicional para que pueda disminuirle lo menos posible sus actividades diarias. En el Estado de México, donde estuvo Luis Ramírez, director del ISSSTE, se completaron las 975, y en Querétaro, que ahorita lo comentará el maestro Zoe, es donde no se logró la última dosis. La siguiente, por favor. Recomendaciones generales, últimas, las volvemos a decir. Lo que queremos destacar de tener los cuidados, estamos ahora insistiendo también más en buscar la ventilación de los espacios privados y públicos, porque está surgiendo evidencia científica creciente de que esto puede tener un papel muy importante en el riesgo. Si uno permanece en lugares muy encerrados, donde se pudiera concentrar desde luego los aerosoles respiratorios y las partículas de virus que persisten en el aire por varios minutos, entonces podría haber mayor riesgo. Entonces, ventilar las habitaciones, las casas y también los lugares públicos. La siguiente. Recomendaciones generales, para no olvidarlas: sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas, el estornudo de etiqueta. Si usted tiene síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, piense que tiene COVID. Es muy importante que piense, aun cuando no tenga la prueba confirmatoria, y acuda a valoración médica pronto, sobre todo si tiene 60 o más años de edad o enfermedades crónicas. Por ti, por mí, por todo México, vacúnate cuando sea tu momento. Sabemos que hay una gran aspiración de vacunas, qué bueno, porque esto nos permitirá cumplir el programa de vacunación universal por el bien de todas y todos. Y la última que quiero decir también para, quédate en casa, esta es la recomendación general, si no tienes que salir, no salgas. La última, también vamos a comentar sobre los efectos que ocurrieron, algunos efectos menores en algunas de las personas, hay una en cada una de estas condiciones que se presentaron durante la vacunación. Fueron 24 eventos, técnicamente se les llama supuestamente atribuibles a vacunación, esto quiere decir se relacionan con el hecho de haber sido vacunado, no quiere decir que la vacuna necesariamente es la que los causa. Muy importante, es muy importante decirlo abiertamente. Reflejos vagales, esto es una reacción funcional del cuerpo en donde se disminuye la actividad respiratoria, la actividad cardíaca, y puede ocurrir en el extremo un desmayo, en ningún caso ocurrió un desmayo, pero se sintieron un poco mareadas durante unos pocos minutos algunas personas. Esto es común que pase cuando hay ansiedad o cuando hay dolor, y las personas se recuperan íntegramente una vez que pasa ese periodo de estrés. Hipoglucemia, algunas de las personas acudieron sin desayunar, no hay razón para que lo hagan, vamos a estar insistiendo en ello, que lleguen desayunadas, desayunados, la vacunación arrancará casi invariablemente en las mañanas, entonces no hay razón para estar en ayuno, algunas personas tuvieron esto porque no habían desayunado. Hubo gente que se sintió mareada, hay una persona
que tenía, se sabe que tiene antecedentes de algunas alergias relativamente menores y tuvo un espasmo laríngeo que se le quitó con el uso de sus medicamentos habituales, y hay un caso también que tiene ahorita durante la tarde un poco de fiebre y le duelen los músculos y las articulaciones. Lo más probable es que se trate de la reacción convencional conocida en la que puede causar, la mayoría de las vacunas lo causan, un periodo de fiebre. Es parte de la respuesta inmune del propio organismo. Se podría decir, en cierta manera, es la reacción que se espera porque se está montando la respuesta inmune de protección. No quiere decir que quien no la tenga no quedará protegido, pero algunas personas tienen estos síntomas. Le paso el uso de la voz al maestro Zoe Robledo. Por favor, estimado. Muchísimas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Muy buenas noches a todas y a todos. Y feliz Nochebuena a todos los que están sintonizando esta conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Bueno, ¿qué es lo que pasó hoy en Querétaro por la mañana? Allá en el regimiento blindado de reconocimiento, el cuarto regimiento blindado de reconocimiento de la 16ª zona militar en Querétaro. Bueno, a las 6:15 de la mañana llegaron las dosis, como lo comentó el doctor López-Gatell temprano, estas habían ya estado en el proceso de descongelamiento. Fueron recibidas ahí por la maestra Eloísa Sánchez Vázquez, nuestra representante del Seguro Social en ese estado. A las 7 de la mañana arribó el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, y acompañados del comandante de la 17 zona militar, Elpidio Canales, pues nos dispusimos a acudir a la célula de vacunación número 6 de las 10 que están instaladas en este regimiento. Y ahí a las 7:54 de la mañana, adelante, después de que empezó la transmisión hasta acá, hasta Palacio Nacional, después de la transmisión desde el Hospital General, la siguiente, por favor, a las 7:54 de la mañana se puso la segunda dosis de vacunas contra COVID en nuestro país, la vacuna de Pfizer, que fue aplicada a la enfermera María del Rosario Lora López. Es una enfermera especialista quirúrgica, integrante de equipos COVID, trabaja en el segundo piso del Hospital El Marqués, el Hospital Regional del Marqués, allá en Querétaro, un hospital del Seguro Social muy grande que está atendiendo exclusivamente COVID. La vacunadora es la teniente enfermera Elia Palomino Sánchez, que, bueno, por la bata que trae, no se ve su uniforme militar, pero fue quien le aplicó la vacuna. Hay que decir que María del Rosario Lora López tiene 26 años de antigüedad en el Seguro Social y es una de estas muchas, cientos, miles de enfermeras de todo el sector salud que han estado dando esta batalla, integrando equipos COVID, atendiendo en la primera línea. La siguiente. Después de esto, durante todo el día se estuvieron aplicando las 975 vacunas, menos uno, como bien ha señalado el doctor López-Gatell, que una de las vacunas que no se logró aplicar. Y esta es la distribución por las instituciones, porque hay que decirlo, en estos momentos, así como en el Hospital General o acá en el Regimiento Blindado de Reconocimiento, acuden tanto vacunadores de todas las instituciones como personal de salud de todas las instituciones a vacunarse. La siguiente, aquí lo podemos ver en la siguiente foto, lámina, por favor, cuando se iban preparando el personal para en estas 10 células empezar a vacunar. La siguiente, una enfermera militar siendo vacunada. La siguiente. Como se vio en la mañana, pues a veces duele un poquito, a veces duele menos, a ella como que le dolió un poco. La siguiente. Pero esta fotografía se las quisimos compartir. Un personal
que se tome una foto, porque esa fotografía es histórica, como es histórico el momento para todos los mexicanos y las mexicanas. Como lo ha dicho el doctor López-Gatell, es el día uno del proceso de vacunación. Es un proceso que requiere de un enorme esfuerzo, de una enorme coordinación, y afortunadamente durante todo el año y desde antes del COVID, la integración del sector salud era plena, total, de mucha confianza, comunicación, entendimiento, colaboración y ayuda permanente. Por eso, de verdad que ha sido un honor todo este año estar trabajando juntos con el doctor Alcocer, con el doctor López-Gatell, con Juan Ferrer, con José Antonio Ramírez, con todas y todos quienes integramos el equipo de salud. Y hoy creo que este ánimo debemos de tenerlo, sí, como esa luz al final del túnel, pero que vamos a alcanzar más rápido si nos seguimos cuidando, si seguimos escuchando las recomendaciones, si seguimos quedándonos en casa. La reconversión ha continuado, lo saben, ha llegado mucha gente de fuera de la operación Chapultepec, pero son varios elementos lo que nos permitirán alcanzar esa salida de este episodio de la vida nacional y de toda la humanidad. Y la vacuna, desde luego, es uno de los elementos fundamentales para lograrlo. Pues es todo nuestro reporte de lo que ocurrió el día de hoy allá en Querétaro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy tenemos aquí a dos colegas reporteras, Daniela Pastrana, de Pie de Página, y Liliana Noble, de Pulso Saludable, a quienes les tocarán los romeritos que se servirán al término de la conferencia. No, es broma. Por favor, les damos la palabra si quieren hacer alguna pregunta adicional de lo que hayan recolectado a lo largo del día como una necesidad de información, de lo que ustedes mismas identifiquen. Estamos abiertos a cualquier comentario. Por favor, Daniela Pastrana, Pie de Página. Gracias, doctor. Buenas noches. Primero, le quería comentar, nos hicieron llegar unas imágenes del Hospital General de Tláhuac del Issste, que se acaba de abrir hace un par de días, que nos dicen que cuenta, bueno, que se abrió con esta idea que se cuenta con 120 camas y otras con 50 ventiladores, pero lo que dicen es que hay mucho desorden y que no hay tanques de oxígeno, que las familias están teniendo que llevar o buscar o conseguir sus propios tanques de oxígeno, que parece que es una cosa complicada. Entonces, un poco para saber si ustedes tienen algún reporte de esto, alguna información, qué es lo que tendría que hacer las personas que están ahí, dicen que están en los pacientes en bancas y demás. Bueno, y la otra es, habían comentado que las vacunas podían generar alguna mayor carga de viralidad, si esto, si hay una estrategia particular para evitar eso o no. Perdón, no escuché, ¿una mayor carga de? Sí, de viralidad, dicen que hay indicaciones, eso esa es una pregunta que nos hacen llegar, que dice que hay indicaciones particulares en este para de que las vacunas podrían generar una mayor carga de viralidad, y entonces si hay algunas indicaciones particulares en ese sentido para quienes ya comenzaron a ser vacunados. No sé si estoy siendo muy claro. Es que hay una palabra que no le entiendo, quizá por el cubrebocas, ¿mayor carga de? Viralidad. ¿Viralidad? Viralidad. Ajá. ¿Sí eso puede generar la vacuna? ¿Es posible? No. 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 Ok, bueno. Quizá la idea a la que se refiere es que las personas vacunadas podrían tener mayor carga viral, le llamamos carga viral a la concentración relativa de virus en un espacio orgánico. Por ejemplo, para las enfermedades respiratorias, la carga viral se identifica, no es estrictamente una medida directa, sino es una inferencia indirecta, a partir de cuando se toma una muestra de secreciones respiratorias, como es el caso de la prueba estándar para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Recordarán que se toma una muestra con un hisopo especial de la faringe, de la pared posterior de la faringe, que es la parte alta de la garganta que conecta hacia la nariz. Y esto se siembra en un material de transporte para que se conserve el virus, se siembra, quiere decir, se aloja el hisopo en un pequeño tubito. Cuando se transporta al laboratorio, se toma ese tubito, hay una serie de preparativos especiales de la muestra,
y después la prueba de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, es una prueba que consiste en hacer copias sintéticas del material genético del virus. Y el material genético del virus requiere cierto número de copias que es mayor cuando hay menor carga viral. Entonces, antes de que pueda llegar al punto de detección, se tienen que hacer copias, y cada ciclo de copiado se llama ciclo de transcripción, CT, y se van haciendo estas copias. Entre menos carga viral haya, más copias se tienen que hacer, y entre más carga viral haya, menos copias se tienen que hacer. Entonces, se infiere, hay una medida estandarizada de la técnica de la PCR, se infiere que personas que tienen CT alto, ciclos de transcripción en número alto, entonces tienen carga viral baja. Y al revés, quien tiene una alta carga viral se detecta en pocos ciclos de transcripción. Pero no conozco, a reserva que lo verifiquemos, pero no tengo información de que la persona vacunada pudiera tener una mayor carga viral. En todo caso, se esperaría que si una persona vacunada llegara a tener infección, tendría menor carga viral, no mayor. Pero lo investigamos. ¿Y del hospital? Del hospital. Efectivamente, el sábado próximo pasado, y el sábado 19 de diciembre, el doctor Alcocer y el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, acompañados de varios miembros del equipo, inauguraron el hospital de Tláhuac del Issste. Este es el primer hospital del Issste en el sur de la ciudad. Por más de 20 años el Issste no había construido o instalado un hospital. Este hospital es un hospital muy moderno, muy completo, que va a tener más de 125 camas, si no recuerdo mal el número, casi todos los servicios médico-quirúrgicos, y abrió ya sus puertas. Este hospital abrió ya con todo el equipamiento, incluidos los gases medicinales, es decir, tiene sus propios circuitos de oxígeno, su propio tanque de oxígeno, de dióxido de carbono, de aire, que son los gases medicinales convencionales. Y esta inquietud que surgió en algunas personas es personas que llegaban en condiciones avanzadas de daño por la infección, por la enfermedad COVID-19, y en la sala de espera necesitaban suplementación de oxígeno. Y algunas de ellas tenían la expectativa de que en la sala de espera, mientras eran recibidos, se les proporcionaría inmediatamente un tanque de oxígeno. Esto no es convencional en ningún hospital, por eso insistimos también la importancia de llegar oportunamente. Desde luego, si una persona llega en condición muy delicada, con gran necesidad de oxigenación, a la sala de espera se le pasa prioritariamente. Para eso existe el triage, lo que aquí hemos comentado y mucha gente ha escuchado este término, triage. Triage es un término de origen francés que se usa convencionalmente en la respuesta a emergencias, no solamente de salud, sino otro tipo de respuestas a emergencias, a desastres naturales, por ejemplo, y es el ejercicio técnico de identificar prioridades. En las salas de urgencias se tienen unidades de triage que lo que hacen es identificar quién llega en peores condiciones y, por lo tanto, independientemente del momento en que llegó, debe ser atendido con antelación. Esto también lo digo para que las personas estén familiarizadas de que es convencional en los servicios de urgencia que alguien que había llegado antes sea rebasado por alguien que acaba de llegar. La razón es que depende de cuál es su estado de salud y la necesidad de atención que podría ser más urgente. Pero reitero, respecto a la inquietud de los tanques de oxígeno, no es convencional que en las salas de espera se saquen tanques de oxígeno para darles a las personas mientras están en espera. Entonces, esto generó confusión y en parte una noticia o unos comentarios que hubo por parte del público por algunas personas que pensaron que así era la condición. Pero el hospital está completamente equipado, tiene todos los elementos que debe tener reglamentariamente un hospital, recibió su licencia de funcionamiento por parte de COFEPRIS justamente en el curso de la semana previa a su apertura. Gracias. Y aprovechando estas preguntas que nos hicieron llegar, que nos hacen de pronto llegar gente que nos sigue en redes sociales o así, pero yo tengo dos de lo
dos preguntas sobre lo que estaban diciendo. Uno es, obviamente, ¿por qué no se pudo vacunar la persona que no se pudo vacunar? ¿Cuál fue el motivo? Y la otra es, ¿qué reacciones? O sea, porque ahora supongo que los médicos saben qué hacer cuando alguien tiene una reacción a la vacuna, pero en el momento en el que esto ya no sea aplicado a personal médico, ¿qué reacciones o qué se tiene que hacer cuando alguien presenta alguna reacción? ¿Qué es lo que tendría que hacer una persona? Cómo no, gracias. Con mucho gusto. Para dejar muy claro por qué faltó una vacuna a aplicar, así que no se vuelva un tema, insisto, esto es completamente normal, es común en todos los procesos de vacunación, no solo de COVID, sino de cualquier otra cosa, y lo ha sido desde que existen las vacunas. Que exista este fenómeno de desperdicio. De hecho, cuando uno administra un programa de vacunación, hace una compra con un porcentaje adicional, generalmente se estima que puede ser de 10 o hasta el 15%, porque se sabe que las condiciones de manejo de los productos pueden hacer que se desperdicie. En este caso concreto, la dosis requiere tener 3 mililitros y solo se obtuvieron 2 mililitros. ¿Por qué razón? Porque la vacuna viene en la ampolleta, en el vial de vidrio que presentamos la fotografía. Es un polvo, esto se llama liofilizado, es el producto convertido en polvo y se tiene que reconstituir con agua estéril inyectable. Eso se hace con una jeringuilla, se aplica a el vial y desde luego se agita un poquito y ya está reconstituido. Pero la jeringuilla no es una jeringuilla exacta al detalle micromilimétrico porque se trata de un procedimiento clínico convencional. Entonces, en la última dosis resulta que no fue el último frasco, pero fue uno de los frascos que ya no tenía para sacar 3 mililitros, sino solo 2. Y lo que sí no se puede poner es una dosis menor a la persona. Entonces se prefirió, se fue trasladando desde luego ese déficit de una dosis y se prefirió a la última persona decirle, ven el siguiente martes y te vacunamos. Y respecto a reacciones secundarias, dejar, este es un tema, por favor síganlo preguntando, sigámoslo comentando. Es muy importante que la atención pública no se desvíe hacia una falsa impresión en contra de las vacunas. Decíamos hace unos días, la resistencia a la vacuna, que es producto de la ignorancia y de la rápida diseminación de información distorsionada o francamente falsa, ha llevado a una amenaza a la salud pública. La Organización de las Naciones Unidas, no solamente la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, ha identificado entre las 20 amenazas a la humanidad la resistencia a las vacunas. Por razones muy obvias, si proliferara la resistencia a las vacunas y las personas no se quisieran vacunar, numerosas enfermedades infecciosas que hoy son controladas, prevenidas por vacunación, podrían reemerger. Y uno de los ejemplos, aprovechando que tenemos algunos minutos adicionales, fue o ha sido el sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa, la más infecciosa de los seres humanos, que ya estaba casi eliminada en el continente europeo. Y a finales del siglo XX, en 1998, un ex médico, digo ex porque posteriormente y en mucho por esta razón, se le fue retirada su cédula, su licencia para el ejercicio de la profesión médica en Reino Unido. Este médico se le conoce ampliamente por el daño que hizo a la salud pública, por lo tanto puedo decir su nombre, Robert Wakefield. Era un médico sin una carrera formal de investigador, pero que presentó una serie de casos, una descripción de 12 casos de niños que tenían autismo y que, según este doctor Wakefield, había sido el autismo causado por la vacuna contra el sarampión, que ya para esas fechas suele venir en la triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis. Desafortunadamente, esto fue publicado en una de las revistas científicas médicas más prestigiadas, una revista inglesa que se llama Lancet, de la que hemos hablado aquí en algunas ocasiones, y el editor de ese tiempo, pues, y su equipo editorial no se fijaron que era un artículo
de calidad científica ínfima, deplorable diríamos hoy, y lo publicaron. El daño estuvo hecho. A partir de ahí empezó una escalada de desconfianza a las vacunas y en particular a la vacuna contra el sarampión, y empezó a reducirse la aceptabilidad de la vacuna contra el sarampión en Reino Unido y después en múltiples países europeos. Desde luego, en justa proporción, no se podría pensar que el artículo de Wakefield es la única explicación. Hay otras razones por las que hay gente que desconfía en las vacunas o de las vacunas. El punto es que a partir de que se cayeron las coberturas vacunales contra el sarampión en Reino Unido y en Europa, reemergió el sarampión. Sarampión hoy 2020, al final del 2020, es una enfermedad endémica en Europa, endémica, persistente, por cientos de miles de casos, además de que persiste en otras latitudes como el continente africano. Y esto también se ha propagado a la desconfianza a otras vacunas, y entonces ha causado un importantísimo daño. Entonces, regresando a la vacuna contra el COVID, es muy importante que tengamos presente que todos los productos farmacéuticos, todos, tienen algún grado de reacción secundaria, producen algún grado de reacción secundaria. Y hay un conjunto de reacciones secundarias, pueden ser diversas, varias decenas, pero son aceptables aquellas que son o sumamente infrecuentes, estamos hablando de un caso por millón de personas que utilicen un producto, o además son leves, fiebre por unos pocos días, dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento, un poco de sangrado, unas gotitas de sangre. Hoy le pasó a nuestro segundo vacunado, el jefe de la terapia intensiva del doctor Rubén, del Hospital Rubén Leñero, sangró un poquito, se le manchó la camisa, no pasó absolutamente nada. Entonces, son una serie de reacciones leves que también se consideran aceptables con respecto al enorme beneficio que causan las vacunas. Entonces, es muy importante seguir hablando con toda apertura y transparencia de cuáles son algunas de estas reacciones secundarias, por eso hoy mismo, desde el día uno, las comentamos, pero que no se distorsione esto a pensar que hay grave riesgo para la salud si se utilizaran las vacunas, porque no es el caso. Muchas gracias. Por favor. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Maestro Zoe, quisiera saber de esta estrategia de Chapultepec que tienen ustedes, este primer grupo de personas, de médicos que llegaron, ¿son los únicos o van a llegar más? Si nos puede platicar cómo van a ir llegando, de qué localidades y a dónde van a ir apoyando, qué lugares. Y también me gustaría saber su opinión, hoy hubo un grupo de médicos manifestándose afuera del Centro Médico Nacional La Raza, por un tema de que ahí no hubo ninguna persona o no están contemplados las personas, los médicos que están en esta primer frente para la vacunación. Si nos pudiera platicar al respecto y después le hago a usted otras dos preguntas. Gracias. Muchísimas gracias y le agradezco muchísimo la pregunta. De hecho, no sé si alcanzamos a mandar una presentación por este asunto de La Raza que me interesa mucho poder aclarar, si me lo permiten. Doctor, a ver, el día de hoy todo este operativo que se hizo por parte de todo el sector salud implicaba, por ejemplo, para la Ciudad de México, que los diferentes hospitales, los directores eligieran e hicieran una revisión de entre su plantilla laboral de los equipos COVID de las personas que se iban a vacunar. En el caso del Hospital de Especialidades de la Raza, 22 personas, 22 trabajadores y trabajadoras fueron seleccionadas. Aquí hay que decir algo, estas 22 personas son de varias categorías. Las categorías pueden ser médicos, que pueden ser médicos especialistas, médicos generales, médicos familiares, también residentes, enfermeras, que son también auxiliares de enfermería hasta enfermeras de especialidad, y después inhaloterapeutas, radiólogos, técnicos de alimentos, químicos, laboratorio, la gente de ambulancias, la gente de higiene y limpieza,
inhaloterapeutas, en fin, son 10 categorías. 22 de ellos se fueron de este hospital de especialidades de la raza de equipos COVID. Estas 18 personas que se manifestaron, pues, pues lo hacen como lo han hecho todo el año, siempre respetamos la manifestación, pero también, como parte de la democracia, hay que ser transparentes y aclarar. Pero hay un segundo criterio muy importante dentro de esta selección, de esta primera selección. La vacuna es universal y se va a vacunar a todo el personal de salud y se va a vacunar, empezando siempre por los que están en los equipos COVID. Y había un criterio en este momento, que fueran personas más vulnerables, es decir, cuestiones de edad o cuestiones de comorbilidad. Y hubo una, digamos, una situación donde estas personas decían, se están vacunando los directivos. Primer cuestión, no son directivos. Sí se vacunó, y hay que decirlo con toda claridad, el director del hospital. La siguiente, por favor. El director del hospital, José Arturo Vázquez García. ¿Y por qué se vacunó el director del hospital, José Arturo Vázquez García? Por varias razones. La primera es, forma parte de estas, de estos criterios. El de edad, primero, él tiene 60 años, nació el 20 de agosto de 1960, tiene esa primera condición, 35 años, por cierto, trabajando en el IMSS. Tiene además dos comorbilidades, una por lo menos que tiene que ver con estos criterios, la hipertensión arterial, pero lo más importante, y aquí quisiera que pasaran la siguiente, porque este es un momento que hay que verlo todo ya fuera de esta lógica de querer buscar errores en donde no los hay, abusos, arbitrarias, no es así, es un esfuerzo de verdad que estamos cuidando mucho. Y el doctor Velázquez ha estado atendiendo COVID, ha estado en los equipos atendiendo pacientes, atendiendo a familiares positivos, además de la labor que tiene que hacer de supervisión, de acompañamiento del resto del personal. Entonces, sumando esta actitud, y yo no critico, no todos los médicos la han hecho, no todos los directores de los hospitales, por diferentes razones también, pero él sí lo ha hecho, él sí se ha estado, sí ha entrado, ha estado ahí, y por eso es que hoy se decidió que también fuera vacunado. Es el único directivo, no hay otros directivos que hayan estado en esta condición, ni tampoco se vacunó a personas que no fueran personal de salud. Por ahí había una información que decía, se está vacunando a personas con comorbilidades, nada más, pero que no es personal de salud. Eso no es cierto. Y siempre a los medios se los decimos. Cuando nos piden una posición en el IMSS y en todo el sector salud, se las damos. Cuando nos piden alguna información, ampliarla, se las damos. No es el caso de ustedes, porque aquí lo estamos preguntando y resolviendo, pero quienes hoy publicaron esa nota, pues sí, lo hicieron sin tocar base, como se dice comúnmente, decir esto pasó o no, y le hubiéramos dado esta información que aprovechamos para dar. Y, mi querido Hugo, si me lo permites, sobre el tema de la operación Chapultepec, han llegado 424 al día de hoy, están por llegar unos más esta noche, y entre mañana 25 y 26 se completan los 620, pero van a llegar más, estamos seguros que van a llegar más porque seguimos llamándolos, convocándolos a este esfuerzo de venir a ayudar, no solo acá en la Ciudad de México, también en la zona, bueno, en toda la zona metropolitana, también en el Estado de México y también 30 que ya se fueron a Baja California, que se sumaron a 7 más de Campeche, que ya estaban en Baja California desde antes. La intención es que fortalezcan varios hospitales, en el de Tlanepantla, el de Iztacalco, Troncoso también, el autódromo. Y si me lo permiten, traemos 3 videos, no son videos hechos por nosotros, son videos espontáneos y se los quisiéramos presentar para esta Nochebuena, para que nos vayamos también con ese espíritu, la gran noticia de la vacuna y todo lo que implica en términos científicos y estas otras grandes noticias y todo lo que tiene que ver en términos humanos de gente que hoy no va a pasar la Navidad con su familia porque está acá ayudándonos. Esto fue esta mañana cuando estaban saliendo a su primer jornada desde allá del Paseo de la Reforma, se están quedando en el Fiesta Americana y lo digo con el nombre del hotel porque muchas de las habitaciones han sido donadas por Fundación Posadas y hay que reconocerlo también. Entonces, cuando empezaron a llegar los camiones para llevarlos a donde van a trabajar, a los hospitales, esto ocurrió. Pues la gente salió a aplaudirles, a echarles porras. Y pues ellos emocionados.
Este es el segundo video que les queremos poner, es este, a la llegada al autódromo. Lo recibieron con el cielito lindo. Y hay uno último, cuando llegaron al... Estaban llegando del aeropuerto 25 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros de Tabasco, y pues a su segundo himno, vengo de Tabasco a la Operación Chapultepec, rumbo al hotel. Ese es el ánimo con el que vienen. Entonces, pues nos emociona muchísimo que hoy están terminando la jornada, ya en un ratito más van al hotel a cenar, y pues con todo lo que implica estar lejos de casa, pero haciendo lo correcto y lo necesario, viniendo a ayudar a todo el sector, a toda la ciudad, a todos sus compañeras y compañeros. Entonces, pues muchas gracias a todas y todos ellos. Muchas gracias, Zoe. Mis otras dos preguntas, doctor Gatell, ¿podríamos empezar a pensar que con este inicio de la vacunación, no solo en México, sino en el resto del mundo y los países que se van a ir pues sumando, podríamos pensar que es el inicio del fin de la pandemia? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, hoy es el día 1, en 21 días aplican la segunda dosis y más o menos también es la misma historia, en unos 15, 20 días para completar la inmunidad. Cuando esta persona ya esté inmune, ¿cuál es la forma en la que debe de dirigirse? ¿Tendrá que seguir manteniendo la sana distancia, utilizando el cubrebocas, el gel, etcétera? Porque va a aplicar para todos nosotros hasta que no se complete en todos los seres humanos de vacunarse. Gracias. Gracias por las preguntas, Liliana. Solo antes de contestarlas, me ayuda la doctora Miriam Veras, la directora del Centro Nacional para la Prevención de la para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, responsable del operativo de vacunación, que aclare, aparentemente dije mililitros, 2 o 3 mililitros. Fue un lapsus, estoy pensando en mililitros, me dice son décimas de mililitro, son décimas de mililitro, es una cantidad muy pequeña. Se usa una jeringa como las de insulina, que es muy delgadita y es la que permite recolectar más eficientemente eso. Y lo otro es que no es estrictamente un polvo, sino que es un precipitado, esto es una peculiaridad de química farmacéutica, no debe llamarse polvo. Pero bueno, solo para que quede, que conste en minuta la fe de ratas anticipada. Sobre este aspecto que es trascendente, 21 días después, estas personas que hoy fueron vacunadas se tendrán que vacunar, y quienes se vacunen el próximo martes, también 21 días después tendrán que vacunarse, y así progresivamente. Tenemos un sistema de información para este primer arranque del operativo, en donde las personas a vacunarse son personal de salud. Es una plataforma informática que desarrolló el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en su momento se usó para la condecoración Miguel Hidalgo, y luego ha sido ampliada con otra plataforma que se llama CEBOED, que del Centro Virtual de Apoyo a Emergencias y Desastres, que dirige el doctor Felipe Cruz Vega, y ahí tenemos un sistema de información muy eficiente. Es para todo el sector, pero lo desarrolló el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, tendremos que vacunar a población general, independientemente de su condición laboral u ocupación, y tenemos otro sistema que tiene esas capacidades para tener registros nominales de todos los que vayan a ser vacunados, que va a ser toda la población. Esto ofrece oportunidades, desde luego, impresionantes en términos de información, no solo en salud, sino otras situaciones. Y este sistema, además, nos permite varias cosas. Una, nos permite la farmacovigilancia, y retorno a la pregunta de Daniela Pastrana, cómo se va a mantener la vigilancia de las personas. También para ello vamos a usar la plataforma y para recordarles que se tienen que vacunar a los 21 días. Entonces, va a haber un seguimiento de toda la población a partir del sistema de información, de recordatorios, de farmacovigilancia. ¿Qué
Generalmente se considera, bueno, los ensayos clínicos de las vacunas, las cuatro o cinco que han sido ya publicados, en este caso el de Pfizer, lo que muestran es que desde la primera dosis hay un nivel de inmunidad considerable, arriba del 87%, y que con la segunda dosis se logra ya el nivel de eficacia superior al 92%. Y esto lo que permite es también tener la posibilidad de inmunidad duradera. Generalmente los refuerzos vacunales, hay múltiples vacunas, casi la mayoría, que tienen que ponerse varias inyecciones, y este es con el propósito de alcanzar los niveles más altos de estimulación del sistema inmune y por lo tanto de eficacia, pero también la duración más prolongada de la inmunidad. Sin embargo, siempre hay que considerar que hay un periodo que la protección no ocurre. Digamos, hoy se vacunaron estas personas, no están inmunes hoy, ni mañana, ni pasado, ni en la siguiente semana. En general, se consideran 15 días, por la manera en que funciona el sistema inmune, 15 días como un periodo de no protección. Entonces, durante esos 15 días es imprescindible que todas las personas vacunadas no asuman que están protegidas. Una vez que han completado las dos dosis del esquema, en los esquemas de dos dosis, de todos modos, tienen que considerar 15 días posteriores a la segunda aplicación para considerarse razonablemente seguras de que están protegidas. Y como una medida de protección general poblacional, de todos modos tenemos que tener todas y todos la conciencia de que la epidemia no se ha acabado y mientras no se acabe, tenemos que seguir con las medidas de protección. Esto por meses hay que seguir con ello. Bueno, estamos muy esperanzados en todo el mundo donde ya se empezó a utilizar la vacunación, la vacuna contra COVID. En México, definitivamente, hoy, 24 de diciembre, empezó a utilizarse, se vacunó a la primera persona contra el virus SARS-CoV-2 para protegerla, prevenir la infección por el coronavirus y la consecuencia que es la enfermedad COVID. Y consideramos que definitivamente esto es el arranque de un nuevo ciclo en el manejo epidémico, porque es con un instrumento de protección específica. ¿Cuánto tiempo se logrará para el control razonable o considerable de la epidemia? Sería aventurado decir ahorita en tantos meses ya se va a lograr. Depende de muchos factores, no solamente del uso de la vacuna, y hay que tenerlo con prudencia. Seguiremos informando todos los días sobre el curso de la epidemia y aquí iremos viendo cuando empiece a recidir, cuando empiece a disminuir y empezaremos a considerarlo de esa manera. Pues muchas gracias. Son las 20 horas. Maestro Zoe Robledo, director general del IMSS, su equipo de trabajo que aquí nos acompaña, Daniela Pastrana y Liliana Noble que vinieron hoy, nuestros compañeros de CEPROPIE, siempre me gusta que no se nos olvide, estas conferencias ocurren gracias a CEPROPIE, es muy importante, ellos hacen un trabajo estupendo y además dedicadísimo, se movilizan por todo el país cuando es necesario y están siempre atentos a la información que produce el gobierno y que está relacionada con el presidente. Muchas gracias, ¿eh? De veras que es muy, muy agradable tener su apoyo. Y muchas gracias a todo el equipo. Feliz Navidad, Zoe. Feliz Navidad, Hugo. Si me cuídense, nada más, por favor. Tres besos para Puerto Arista. Perfecto. Están por allá. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Mañana no hay conferencia. Hasta el lunes. El lunes retomamos. No va a haber fin de semana tampoco conferencia. No. Publicaremos el boletín.